Tenemos un plan en el cual lo primero que hacemos es respiración, hacer un trabajo de propiocepción para que los chicos sepan en dónde están parados, cómo están. Por ejemplo, los chicos que son ciegos necesitamos unas marcas físicas donde ellos van a marcar. Los chicos que por la situación y las características de su discapacidad no pueden soportar el instrumento requieren alguna atención de los padres. Entonces es un triángulo. Está el maestro indicando, el padre o tutor frente a él y los chicos haciendo la posibilidad técnica de una obra. Cada momento que hacemos después del trabajo de respiración y de marcar el pulso lo llevamos al instrumento.